entrevistas, conferencias, capacitaciones. Hablemos de temas de interés actual para tu diario vivir: psicología, leyes, medicina, desarrollo personal. Quédate en este programa con Aide Rivera, Maru Ruano y Francisco Salgado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena noche a todos. Bienvenidos a este su programa. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña una persona que no necesita presentación, sin embargo, vamos a dárselas. Él es coach, conferencista, empresario, escritor, líder apasionado en poder contribuir con la vida y en los sueños de los demás, con la frase "cree en ti". Con nosotros nos acompaña Armando Culebro. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y con el placer de estar aquí con tu público. Y gracias por esta invitación que sin duda será de gran impacto para toda nuestra gente y nuestras comunidades. Primero que nada, déjame expresar mi admiración. La verdad, yo he tenido la oportunidad de estar en varias de tus conferencias y siempre me llevo algo, Armando. Siempre me dejas pensando, me llevo un mensaje, el cual agradezco de antemano. Y bueno, hoy que estás aquí, qué mejor que expresártelo de frente, bueno, vía digital, pero de frente. Te lo agradezco mucho. Y el tema de hoy que nos vas a compartir, súper, súper emocionante: ¿cómo emprender sin dinero? ¿Realmente se puede, Armando? A veces tenemos esos estigmas tan fuertes, pero antes de comenzar, si me lo permites, me gustaría hacerte dos preguntas en lo que se va conectando la gente, si me lo permites, que sería: ¿qué te enseñó el 2020, Armando? ¿Y cómo te proyecta este 2021? Fíjate, para mí 2020 fue quizá el año de mayor aprendizaje en mi vida. Sin duda alguna me dejó etapas que a veces ni siquiera me acordaba que tenía, ni siquiera me acordaba que yo contaba con ellas, como un proceso de depresión, ¿no? Soy una persona que me gusta pensar muy en positivo, que me gusta siempre girar el entorno de mi mente y de mi energía y mi vibración hacia lo que quiero, hacia el destino que quiero lograr. Y 2020, los tres primeros meses de la pandemia, de marzo a junio, fueron meses realmente de muchísimo aprendizaje. Y después, cuando volví a reactivarme y empecé en todo el contexto, wow, pues acabamos de rentar, fíjate, rentamos unas oficinas aquí, un corporativo aquí en la Colonia del Valle, y llevábamos 2 meses, Francisco, estábamos ahí ya en todo este tema, muy felices con nuestro súper, nuestra casa, por unos proyectos que iban a caer increíbles, con la propuesta inclusive de comprar el bien. Revestimos completamente la casa, o sea, la tiramos y la volvimos a hacer de manera interiores, entonces todo el cableado, hidrosanitarias, bla, 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 ¿no? Sí, sí. Y a la mitad del inicio de la remodelación, son 3 pisos, del inicio del piso de medio, cae la pandemia, se nos caen los proyectos, bueno, nos aplazan los proyectos, te guardas, no hay dinero, bueno, la verdad es que fue un tema muy complejo. Entonces, primer punto, recordar que pues eres de carne y hueso, eres vulnerable. Entonces, lo primero es entender que sí eres vulnerable, que sí tienes problema, que no eres Dios, que te vas a morir en cualquier momento, que tiene una fecha de caducidad, y que lo decimos muchas veces los coaches, pero que es muy difícil en tu vida a veces centrarlo, ¿no? Entonces, eso digamos que es lo primero. Lo segundo fue reinventarte. Estás en crisis, vete a los básicos. Es una frase de mi padre que siempre nos decía: cuando haya una crisis, vete a los básicos y reinvéntate. Entonces, reinventarte desde tus básicos fue muy interesante. Te cuento que en septiembre, octubre, me plantearon el corporativo tiene 7 líneas de negocio y las 7 paradas. Una de las líneas más importantes que estábamos trabajando fue Universidad Canirac, con mi querido expresidente Francisco Fernández Alonso de Canirac, un proyecto padrísimo. Pero se acabó su periodo y el nuevo presidente, mi querido amigo también Germán González Bernal, decidió que quería tener otro rumbo, lo cual es totalmente válido. Entonces, le dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo, haces un lanzamiento a nivel nacional y de pronto te dicen, no, ¿qué crees? Pues que siempre no, que no, que dice mi mamá que siempre no. Entonces, el reinventarte desde tus habilidades es algo que también me dejó muchísimo.
Y la tercera, valorar las cosas. O sea, el 2020, el tema de agarrar y decir, tengo dedos, ¿no? O sea, hoy veía una película que está en el cine hace ratito, donde una persona de la nada le explota la bolsa del airbag de su coche y lo deja ciego. Y entonces, de la nada puedes perder muchas cosas. Entonces, valóralo todos los días, no te cargues. Tu mochilita emocional vacía, la vale la pena. No, no vale la pena estarte cargando cosas, ¿no? Y ahora, 2021, un año donde la vida dio un giro totalmente. Estamos ahorita en mayo, vamos a casi cuadruplicar la facturación de todo el año pasado en un mes. Entonces, la verdad es que muy, muy padre, muy interesante, con condiciones muy renovadoras. Me nombran presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex, lo cual le agradezco a mi querido presidente Armando Zúñiga Salinas y a Maluy Flores por esta confianza. Y empezamos a reformular las cosas, salen nuevos negocios, nuevas líneas de negocio. Mi misión de vida, decirte, Francisco, es que soy creador de estrategias y metodologías que generan abundancia. Esa es mi misión de vida. Luego, entonces, hacer negocios es mi vida. O sea, amo hacer negocios. Me encanta ver que la gente haga negocios lícitos, honestos, éticos. O sea, me encanta. Y en todo esto, el año pasado no pudo, ¿no? Nuestros negocios de comida, pues parados, año, 2 meses sin un peso de utilidad. Entonces, digamos que el sopesar los dos mundos fue muy interesante, muy agradecido por tener la oportunidad de vivir estos dos mundos. Y ojo, con todos mis seres de mi primer círculo completos, porque tengo la familia de la mamá de mis hijos, pérdidas muy importantes. En 51 días perdimos a 3 personas muy queridas, por ejemplo, ¿no? Pero de este lado, gracias a Dios, estamos todos muy bien. Entonces, ¿cómo pinta 2021? Ambiciosamente delicioso, te diría. Me encanta tu frase, ambiciosamente delicioso. Y realmente admiro mucho esta parte tuya porque he escuchado yo de otros coaches, de otras personas, que dicen, no, yo normal, tranquilo, mis negocios corriendo bien, todo bien. Y a lo mejor sí, ¿no? Quizás a lo mejor pudieron salvar el barco. Sin embargo, yo creo que es de humano reconocer que, vaya, no tienes todas las respuestas y que, por ejemplo, en tu caso hablaste de una depresión. Entonces, también se vale, ¿no? También se vale decir, ¿sabes qué? Hoy no estoy en mi mejor momento, hoy doy un paso hacia atrás, hoy agradezco que tengo a mi familia completa, como tú lo mencionas, y bueno, pues vamos para adelante. Finalmente, pues a esto venimos, ¿no? A superar obstáculos. De verdad, es admirable lo que nos compartes, Armando, y te lo celebro y te lo agradezco que hayas compartido esta parte muy personal tuya. Fíjate, Francisco, perdón, que es bien interesante porque me decía una persona, ¿no? Puse mis historias, ya después que empezó el cambio en mi mente, o septiembre, octubre, llegan los nuevos proyectos, noviembre me da COVID, me da con una carga viral muy, muy alta, y me quedo todo noviembre, mi cumpleaños guardadito, ¿no? Todo, todo, o sea, yo les relataba, no dejé de hacer ejercicio, gracias a Dios, o sea, pude tener la oportunidad de no perder muchas de las condiciones en las cuales estaba yo inmerso. Pero cuando digo, pues caí 3 meses en depresión, ojo, no quise que me corté las venas, no, 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 a ver, las herramientas están para usarlas. Entonces, claro, caí en depresión, y entonces, ¿qué me hizo la vida? Pues darme cuenta que estaba deprimido. Entonces, paso número uno fue decir, wow, estoy deprimido. O sea, estoy guardado en mi casa, no estoy acostumbrado a estar en mi casa, amo mi casa, pero no estoy acostumbrado a estar aquí, a trabajar todos los días aquí, a no salir a correr. Entonces, esa parte, esa constitución, yo creo que es lo más importante del ser humano. O sea, acepta tu emoción. Yo lo aprendí, yo antes enseñaba y lo reconozco en el 2018 para atrás, yo enseñaba y decía, controla tus emociones, ¿no? Y el 2019 me dio la grandísima oportunidad, bellísima oportunidad, no es cierto, fue 2020, discúlpame, de tener una coach emocional que se llama Aura, que es una fregona, es un ser humano increíble. Y me dijo, oye, ¿por qué te peleas con algo que sabes que vas a perder? O sea, con las emociones vas a perder. Son mucho más grandes en tu psique, son el 80% de tu psique. Y el nombre del juego es tener una inteligencia emocional muy potente. Y para eso necesitas aprender a identificar las emociones. Después de eso,
aceptar el costo que tienen esas emociones y después integrarlo a tu vida, porque está bien, siente miedo, está bien. El tema es que no controle el miedo tu vida. Entonces, la verdad es que fue algo súper, súper, súper lindo. Te lo comparto y se los comparto a todo el auditorio, mi querido Francisco. Y, sí, sí. Y esta persona me decía, oye, pero tú meditas, comes sano, haces ejercicio, bla, 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 bla. Y yo así de, wow, espérate, soy ser humano y me degrado y me voy a morir. O sea, espérate, todo nos va a pasar. Después de los 40 todos, la curva de celular es natural que vaya cayendo en decadencia y vas a tenerte que enfermar. Si te vas a tener que enfermar, por eso tienes un seguro de gastos médicos mayores, porque sabes que vas a tener que enfermar. O sea, tu cuerpo se va a enfermar de manera natural o te puede pasar un accidente, entonces tienes un seguro de vida. Entonces, creo que el saber que te van a suceder cosas no te exhibe de la gran responsabilidad que tienes de prepararte hacia eso, ¿no? Entonces, perdón, quería yo nada más aunar en eso, mi querido Francisco. Perfecto, te agradezco que nos compartas. Por ahí la gente que nos está viendo, por favor, si nos ve y nos escucha bien, por favor, pongan un número 1 y si no es el caso, pongan un número 2. Ya tenemos aquí algunas personas conectadas. Miriam Terrenos, Aileen CM, Eclipse de Sol, Dizan García, Tere Castro, Farid Romero, un saludito para ellos. Y ya tenemos las primeras preguntas, Armando. Dice Eclipse de Sol, un gusto. Tere Castro dice, excelente programa, tengo un negocio de bolsas y no tengo presupuesto, ¿qué me recomiendas? Miriam Terrenos Morales, saludos. ¿Te gustaría primero empezar con esta pregunta o empezamos con el tema y despuesito respondes esta pregunta de las bolsas? ¿Tú qué opinas? Sí, me gustaría empezar con el tema porque en el tema está la respuesta. Entonces, si claro. Quieres, podemos empezar y déjame contarte un poco de dónde sale el emprender sin dinero. Hace muchos años a mí me enseñaron en un mundo muy competitivo con mi hermano, con mi padre que amo y que es mi ídolo, me enseñaron que necesitabas capital y que necesitabas capital semilla y que necesitabas generar recursos para poder ir creando un negocio que te diera la estabilidad, bla, bla. Y poco a poco fui dándome cuenta de que no necesariamente requerías dinero y vino, curiosamente, después de mi peor crisis. Hace 7 años caigo en una crisis muy, muy compleja donde me quedo sin nada, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo que me pasó. Yo tenía un BMW 520 y no tenía para ponerle aire a las llantas. O sea, 20 pesos no tenía. Entonces, muchas veces me dicen, a ver, ¿qué tan profundo es tu crisis? No, a ver, no tenía para ponerle aire. O sea, real, no lo podía mover, estaba aquí guardado. Y era como mi anclaje tóxico que me hacía aferrarme al estilo de vida empresarial, al estilo de vida que tenía antes con todo y mi negocio de comida. Y ahí encontré el que no necesitaba dinero. Lo que necesitaba era altísima voluntad, altísima disciplina, orden, honestidad y ¡pum! Las cosas cambiaron. Empecé a vibrar de manera diferente y hoy día, después de 7 años, sigo teniendo ese negocio que hice de ideas. Entonces, ¿qué necesitas? Una buena idea. Una idea, yo siempre digo, una idea que sea específica, que pueda ser medible, que sea alcanzable, que sea relevante para la humanidad, o sea, que resuelva algo en la humanidad y que tenga ciclos definidos, o sea, que tenga un tiempo definido. Esta metodología no es mía, es una metodología gringa que en su acrónimo es SMART, y sirve claro. Para las metas, ¿no? Entonces, específica, claro. Medible, alcanzable, relevante y con un tiempo definido. Pero entonces agarré y dije, a ver, ¿qué necesito realmente para emprender? O sea, a ver, saco una muy mala idea, pero con mucho presupuesto, con una muy buena infraestructura, ¿y qué va a pasar? Lo que va a hacer es, va a ser una burbuja y va a caer. Y esto está probado, Harvard lo ha hecho en muchos estudios, en su página de Harvard, en su MBA, lo pasan muchísimas veces. Y dije, no, a ver, yo necesito resolver un problema, ¿no? Entonces, primer tabú que tuve que tener en mi cabeza es, ¿qué problema voy a resolver hacia la humanidad? Y me di cuenta que en el recurso humano había un tema de productividad y que sigue estando. Por las creencias y la cultura latina, tenemos creencias tan tóxicas
que nos limitan a niveles muy grandes. Y esas creencias nos, es como la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué lo voy a hacer yo si el otro le toca? O no tienen misión de misión personal, de profesional, entonces no saben ni qué hacen. Aunque les dieron su perfil, les dijeron a qué se dedicaba a la empresa, no saben. Entonces, todas estas cosas me dieron la idea y tuve la fortuna de encontrar a mi socio actual. De hecho, con él hemos salido ya en la revista de Forbes, en la revista de Millonarios. Salimos en 300 líderes en el 2020, 2019. Y este año me nombró otra revista también como uno de los hombres más influyentes de México. Y fue por esto. Fue simplemente por decir, y les pongo las revistas no por ego, sino porque ahí hay hechos. No crean en los coach fantoches. Acabo de estar en una plática con mi socio y amigo Alberto de la Fuente, un chileno increíble. Y termina su frase, su conferencia, donde dice, a ver, quítate a esas personas fantochas que parecen fuego, ¿no? Entonces, que hacen shows al entrar, que te hacen toda una parafernalia impresionante. No, creen los coaches que son agua. Los que tienen hechos, los que sí se han equivocado, los que se han levantado, los que tienen pruebas fehacientes de que saben lo que es fracasar, saben cómo sacarle beneficio a los problemas. Y de ahí nace esta gran conferencia. Emprende sin dinero fue la conferencia que quise regresarla al universo por todo lo que me ha dado el universo, de decir, sí se puede. Yo cerré 2020, que no fue uno de mis mejores años en esta empresa, pero cerramos 2020 con arriba de 100 millones de pesos de facturación en esta empresa, cuando la hice con cero pesos. Tenemos un despacho, la verdad es que desde mi punto de vista muy lindo, en Polanco, y se hizo con cero pesos, ¿no? Invertimos muchísimo en capital humano y cuando iniciamos en cero pesos. Entonces, ¿y cómo iniciamos? Iniciamos en una casa en el Pedregal de unos muy buenos amigos que tenían ahí su oficina y nos daban una oficina literal de 3x2, o sea, literal, 3 metros por 2. Y ahí estábamos 4 personas trabajando, creando una solución para ver cómo lográbamos impactar la productividad del capital humano. Así empezó. Hoy, por ejemplo, nuestro eslogan es recurso humano más humano. Pero en aquel momento era, ¿cómo lográbamos impactar desde la base a las empresas? Y ese era el problema. Nos pusimos a gestionar ideas. Me acuerdo que fuimos creciendo. Éramos la tía de mi socio, mi tío y yo. Éramos los 4 que estábamos y después llegó otra persona que se ayudó ahí en un tema de contabilidad. Pero éramos los 4. De los 4, ninguno cobrábamos un peso, pero a todos nos apasionaba el capital humano. Llegamos a ser antes de la pandemia más de 100 colaboradores. Hoy somos 45 colaboradores con más de 5,000 colaboradores impactados mes a mes con todo nuestro trabajo, con cero pesos. Entonces, ¿qué necesitas para emprender? O sea, me encanta cuando alguien me dice, es que yo no crezco porque no tengo presupuesto, como la pregunta que nos hicieron, ¿no? Es que necesito la máquina tal para poder crecer. Voy a pedir un crédito. Y lo primero que les digo es, wow, a ver, ¿ya tienes hecha la corrida financiera con la cual vas a pagar el crédito? ¿Ya tienes con qué pagarlo, lo que dicen los bancos, la fuente de repago? Si no la tienes, ¿en qué momento se te ocurre pedir un crédito? Te va a hundir, te va a quebrar, ese crédito te va a quebrar. O sea, si no tienes asegurado de la tasa, la tabla de amortización, entonces, a ver, no te pongas a jugar al fantoche. 1, 2, y este es un tema bien interesante. Si no eres capaz de trabajar en la formalidad, esta plática no es para ti. Porque esta plática habla de todos los aspectos que en el sector formal puedes accesar. Entonces, me acuerdo que una vez dando esta plática, creo que fue en Tampico, si no mal recuerdo, me decía un chavo, oye, es que mi mamá tiene un puesto de gorditas, ¿no? En el zaguán de mi casa. Le dije, wow, ¿tienes el inicio de un restaurante? No, pero es que no queremos hacer un restaurante. Ah, bueno, no es esto. O sea, si tú no sabes que tienes un IVA que tienes que trasladar, porque esa es la obligación en este país, lo usen para tapar baches o para robárselo, no te importa, tu obligación no te la exime. Si no entiendes que hay un impuesto sobre la renta que graba tus utilidades, pues también. Entonces,
hacemos negocios pensando que nunca, nunca llegará a eso. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú vayas a crecer, no vas a crecer en la informalidad. O sea, va a llegar un tope. No vas a poder crecer más. Entonces, emprende sin dinero es emprende sabiendo que quieres ser una gran empresa, que pague sus impuestos, que pague su seguro social a todos sus colaboradores. O sea, que sea totalmente formal, que dentro de su correo financiero estén todas y cada una de sus obligaciones patronales y fiscales, por un lado. Por el otro lado, que entiendas que tienes que ir reservando dinero para cualquier contingencia. Venga, para darte un caso, el año pasado en nuestros negocios de comida, nosotros tenemos, porque mi papá es muy previsor, grandes reservas. O sea, financieramente estaba muy sólida la empresa. Y llegó la pandemia, dijimos 3 meses. A los 3 meses fue así de, ay, ahí vamos, ¿no? Entonces, o sea, con puro delivery, pues no salíamos, ¿no? Con el delivery pickup no alcanzábamos a salir, pero decíamos, ahí vamos, venga, ¿no? Nos abren y claro, en diciembre cuando nos vuelven a cerrar, fue sentarnos entre los socios y decir, ¿qué hacemos, no? Los dos somos mi padre, mi madre y un servidor, y mi hermana también, perdón. Pues, ¿qué hacemos, no? ¿De dónde la hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer para no correr a nadie, no? Y no corrimos a un solo colaborador. No hubo ninguna baja, pero la clave fue aprender a reservar. Ojo, no estoy diciendo ahorrar. Es muy diferente el tema ahorrar. Para mí el ahorrar sin ningún motivo es perder la noción del dinero. Si yo ahorro para mi retiro, good. Si yo ahorro para un viaje, bien. Si yo ahorro para hacer un patrimonio, para generar activos, excelente. ¿Ok? Y dejen ponerles un caso. Un caso que me sucedió con mi hijo. Hoy este emprende sin dinero es 2.0 ahora, ¿no? Primero porque pues, no había todos estos ejemplos cuando creé esta conferencia. Mi hijo me dijo, estoy en Forex, papá, es un niño sobredotado. Me dijo, quiero ver y probar cómo podemos crecer. Y total, al final me dijo, es de altísimo riesgo la inversión, pero creo que puedo lograr entre un 100 y un 300% al mes. Le dije, wow, a ver, no, espérame. Yo conozco en mi cerebro los 7%, 9% anuales de inversiones, ¿no? 12 en bolsa, ya con algo de riesgo. Le dije, a ver, vamos a probar. ¿Cuánto necesitas? $200. Y el chamaco en un mes logró 500% de esos $200. Y te das cuenta que hay mucho más posibilidades. Y un tema que complementa, y vamos, estoy tratando de darte todo el contexto de los seres humanos. Si yo te digo, oye, invierte $2,000, por favor, Francisco, para un negocio que puede significar tu futuro a los 20 años. La mayoría de los adolescentes a los que se las hice mientras tuve la posibilidad de hacerlo esto en vivo es, no, es muy caro. Pero en un fin de semana, en un antro, se gastan más de $2,000. O sea, entre una mesa de chavos, ¿no? O sea, entre 3 chavos se gastan. Si se hubieran juntado 3 chavos y dicen, no vamos de antro y lo que nos vamos a gastar lo metemos, lo podrían generar. O si te digo, oye, vamos realmente a correr una hora a la semana, media hora a la semana. No tengo tiempo. Pero sí te puedes echar la serie de Luis Miguel de 45 minutos todos los días. O si te digo, oye, ¿por qué no nos sentamos un día a generar ideas de opciones de negocio que puedan existir para resolver los problemas que hay en la humanidad? No. Fíjate, hace ya 3 años estaba yo en Tel Aviv, fui un viaje hermoso a Israel, y estando en Tel Aviv, tuve la grandísima oportunidad de conocer a gente increíble. Dentro de ellos, una persona que se llama Oren, y estando con Oren, nos decía, una de las grandes cualidades de los israelíes es que aman los problemas. Yo decía, no, ¿cómo, güey? Problema, la connotación latina, problema negativo, malo, pérdida. No, estás loco. Dice, sí. El israelí ama buscar y encontrar los problemas porque les da la posibilidad de encontrar la solución. No se enamoran de la solución. Entonces, cuando tú quieres emprender sin dinero, ama encontrar los problemas. Yo emprendí ese negocio, ahí están los hechos, y lo emprendí, ¿sí? Encontrando un problema de todas las empresas de este país. Hoy esa empresa ha evolucionado muchísimo en 8 años
Y hoy estamos reconfigurándonos completamente, le metimos tecnología, ahora trabajamos sobre una app, tenemos un sistema que hace mil cosas. Claro, hoy trae un nivel de inversión increíble, porque para explotar tu crecimiento también requieres dinero, ¿no? O sea, dinero llama dinero. Sin embargo, no para emprender. Y por eso el nombre de la conferencia es Emprende sin dinero. Equivócate en áreas de confort, ábrelo en tu garage y ve las gorditas si funcionan. Si funcionan, ahora sí es donde empiezas a buscar capital semilla, empiezas a buscar socios. En lugar de una deuda, buscas un socio. Aprende a buscar los socios porque son como un matrimonio, ¿ok? O haz una sociedad en la cual tengas un tiempo de salida. Entonces, te sumo como socio. Te pago los rendimientos antes que a mí, pero con eso te voy sacando de la sociedad, lo cual es muy válido y le das retorno a la inversión al dinero de un inversionista. Entonces, lo primero que necesitas para emprender sin dinero es una idea que resuelva un problema. ¿Tienes esa idea? Las bolsas que nos decían, ¿resuelven un problema? O sea, ¿realmente resuelven un problema? Tengo un amigo que se quedó sin nada, restaurantero. Llevamos más de 70 mil unidades económicas en esta ciudad perdidos, en la Ciudad de México. Entonces, imagínate que, pues ahí le tocó un negocio, 30 años en el sector restaurantero, impresionante. Y se quedó sin nada. Pero dentro de su casa se dio cuenta que su esposa es una artista genial y teje increíble. Y se dio cuenta que dentro de los proveedores amigos que hizo durante 30 años de ser restaurantero, había tejedores de bolsas, ¿no? Totalmente artesanales, pero dentro de toda su vida también se acordó que tenía gente de Europa que vivía en México, que le encantaba todo eso. Hizo su línea, fíjate bien, empezó con bolsas, sin un peso, acaba de quebrar, ¿ok? No sabía de qué iba a comer su familia. El cuate tiene más de 60 años. Emprender no tiene tampoco un factor de edad, ¿no? Es que estoy muy viejo y, ¿no? ¿Y eso qué? Mientras tengas vida y respires, órale, ¿no? Bueno, pues este cuate hoy, para no hacerte cuánto largo, en 6 meses ha logrado hoy día industrializar ya la hechura de las bolsas, supervisado por la esposa, donde gestionó asociarse con una maquiladora que quebró en Puebla. Entonces estaba quebrada la maquiladora, no sabían qué hacer con la maquiladora, él los conocía, él había quebrado su negocio, fíjense bien, de dos quiebras se genera una nueva industria que hoy está dando a 50 señoras poblanas de Tecate trabajo haciendo bolsas, hoy hacen bolsas, wow. Hoy hacen sombreros, hoy hacen, y no necesitaron dinero, se dieron cuenta de un tema, hoy están exportando, están llevándolo a Medio Oriente, yo no sabía que Medio Oriente, pues claro, no lo sabía, pero es lógica, ¿no? En desierto, sombrero. Se hicieron sombreros con toda la tropicalización que requería Medio Oriente. Y ¡pum! Medio Oriente empezó y detonó. ¿Y con qué empezó? Hoy es su joya de la corona, Dubái. ¿Cómo voy a exportar a Dubái? Pues así, agarras, lo metes en una cajita y lo mandas, ¿no? Hoy tenemos esta ventaja de las videoconferencias y ¡pum! Entonces, si tú piensas que requieres dinero para emprender, no emprendas, porque ya te metiste un tabú en la cabeza, no emprendas. Si tú crees que necesitas el superproducto probado, no emprendas. Emprender requiere equivocarse, requiere caerse, y entre más bajito te caigas mejor. Imagínate, obtienes una deuda y fracasas. Madres, o sea, el trancazo es enorme. Mejor chiquitos, baby steps. Y entonces ahí es donde vas a empezar. Tengo una chava que quiero muchísimo, que le mando saludos, que dentro de todo este contexto ella es modelo y de pronto empezó a emprender en hacer juguetes. Se dio cuenta que en las tiendas de las colonias populares de la Ciudad de México, las tiras con juguetes, y fíjate bien qué belleza, tiene 23 años, se dio cuenta porque fue al parque y vio son algodones de azúcar que traían juguete. Y la diferencia del cuate que vendía el algodón de azúcar con juguete, que vendía 10 pesos más caro, al cuate que vendía el algodón de azúcar sin el juguete, era 3,500% diferente. Dijo, ¿cómo? O sea, el que vende más caro por un juguete, ¿sí? Vende mucho más que el que vende solamente algodón de azúcar. Y puede ser que el algodón de azúcar de este lado sea mejor que el juguete,
No lo sé. Pero esta chava se dio cuenta de esto y dijo, ok, ¿cómo voy a emprender? Ok, hoy tienes 50 tiendas y toda la semana está entregando juguetes, tira de juguetes, donde tiene en la tira un juguete por 15 pesos. Encontró los proveedores en el mercado Sonora y pum, detonó el negocio. Hoy wow. Está pensando en cómo hacerlo. Entonces, esos tabús son bien importantes, Francisco, perdón, de quítatelos. Ahora, te voy a dar los 5 puntos que necesitas para emprender. Una idea. Dime. Es que iba a ser una recapitulación de lo que nos estabas comentando. Ah, adelante. Parece que ahí viene, porque nos mencionaste primero resolver un problema. Después, si no eres formal, esto no es para ti porque la formalidad tiene un tope. Después nos hablaste que tienes que tener una reserva de una corrida financiera. Y por último nos hablaste que hay que amar resolver los problemas. ¿Vamos bien por ahí? Sí, perfecto. Pero bueno, esas son las condiciones. Ahora, no okay, me quiero ir de aquí de estos micrófonos si no les doy los 5 puntos y que van más o menos por lo que hablaste. Uno, Armando, evidentemente, primero conócete. Claro. Es que iba a invitar a la gente a que tomara sus anotaciones. Iba a invitar a la gente a que tomara sus anotaciones y que también a que nos ayudara a compartir, a darle corazoncitos al video para que el algoritmo de Facebook se abra y pueda llegar a muchas más personas. Y también recordarles a la gente que quien no pudo estar desde el principio de la entrevista con Armando, más tarde puede verla en YouTube, en el mismo canal de Facebook, y también lo puede escuchar en un rato más en Spotify. Pero ahora sí, Armando, vamos a entrar a tema. Danos los 5 puntos que todos estamos esperando. Fíjate, punto número 1, conócete. Mucha gente quiere emprender en lo que ve en el vecino, ¿no? Ah, voy a emprender, el vecino hizo coches, yo voy a hacer coches. ¿Cómo por? ¿Tienes esa cualidad, esas habilidades? O sea, no. Conócete para saber sobre tus habilidades, qué sí puedes hacer. Entonces, punto número 1, conócete. Punto número 2, ¿sí? Quítate la frustración al fracaso. Elimínalo de tu mente. Si fracasas, voltea y di, ok, gracias. ¿Sí? No me gusta, pero gracias. ¿Qué aprendí de este proceso? Ah, aprendí que en ese hoyo me caigo y me duele. Ah, perfecto. Pues eso tienes que aprender, ¿no? En ese mismo punto, digamos que es el 2 bis, es el, pero saca el beneficio. O sea, ya aprendiste esto, pero también fracasar tiene beneficios. Entonces, saca el beneficio. ¿Ok? 3, ¿sí? Busca un problema por resolver. O sea, ya me conozco, ya sé que muy, muy posiblemente voy a fracasar. Ahora, por el amor de Dios, busca algo que puedas resolver. Cuando Steve Jobs sacó el MP3, fíjate bien, no es cierto. Cuando Steve Jobs sacó el iPod, iPod, ¿sí? Valía 3 veces más que el MP3, pero el MP3 te decía, 100 megas de música en tu mano. Y Steve Jobs lo único que hizo fue decirles 200 canciones, tus 200 canciones favoritas en la música, en la palma de tu mano. Mismo concepto, mejor dispositivo MP3, tenía mucho más contexto, iPod vendió mucho más. ¿Diferencia? Él, lo que te decía, ¿no? El juguetito con el algodón. Hubo un genio que le puso un juguetito al algodón y ¡pum! Vendió más. Entonces, tienes que centrarte en ese contexto y decir, ok, wow, a ver, ¿qué problema hay? Se los juro que con el 2020 sobran problemas. O sea, hay de sobra. Hay 16 millones de seres humanos mexicanos afuera, pobres otra vez. Entonces, ¿qué problema puedes generar ahí? O sea, ¿qué problema? Bueno, no puedes generar, discúlpenme. ¿Qué problema puedes resolver ahí? Perdónenme. Acabo de escuchar por este amigo Oren que en Israel están a punto de sacar un spray que te lo pones en las fosas nasales, o sea, como cualquier spray para la gripe, y te cubre por cierto periodo de tiempo, no recuerdo, son 48 o 24 horas, y ningún virus entra en tu sistema respiratorio. O sea, no COVID, ninguno. ¿Ok? Cuando estuve yo allá, ya en Israel hay una pastillita que te tomas y entonces te saca una endoscopía con colonoscopía con todo tu tracto de tu intestino, porque wow, medir el intestino es muy difícil. Bueno, eso existe ya, porque estos cuates dicen, oye, ¿cómo llegamos a ver si hay un cáncer en el intestino? Pues debe ser una tomografía, material de contraste, o sea, es muy agresivo. Hoy
Tomas una pastillita, 24 horas sale la pastillita, y ya que sale la pastillita, ¡pum! Es una camarita, ¿sí? 360. La ponen, bajan la información. Señores, sabemos cómo está desde aquí hasta el colon. Perfecto, todo tu sistema digestivo. Eso no resuelve problemas. Muchos me decían, oye, es que, por ejemplo, estaba en una plática de empresarios hace 3 días, y me decían, no, es que pues la vacuna, a ver, la vacuna no la hicimos los mexicanos porque no quisimos. Gran parte de las vacunas se están maquilando en este país. Tengo un amigo que tenía una maquiladora en Veracruz y quebró. Porque pues, las tiendas de ropa pues obviamente cerraron, ya no, entonces, no quebró, pero sí cayeron mucho sus ventas, hablándolo correctamente. ¿Qué hizo? Un sistema de hacer cubrebocas. Cubrebocas que hoy día están certificados en la FDA, en COFEPRIS y en la EPA. ¡Guau! ¿Sabes cuántos vende? Además los hace de tela con los filtros y lo ha ido mejorando, ¡pum! O sea, buscó la solución mientras sus habilidades. ¿Qué habilidades tenía? Ah, pues tenía las máquinas, ¿no? Cuatro, punto número cuatro, y para mí el más importante de todos, es la columna vertebral. Sé brutalmente honesto. Si no eres honesto y ante el fracaso o ante algo que no te salió bien, lo que tienes es quejas. No, es que el gobierno, no, es que AMLO, no, es que tal, no, es que mi diputado, no, mi vecino me sacó la lengua, ¿no? O sea, si tienes justificación o queja, eso no es ser honesto. Sé honesto y di, a ver, ¿qué dejé de hacer y qué puedo hacer? ¿Qué aprendí y cómo lo puedo potencializar? Cuando eres honesto, entonces, respondiéndole a la pregunta de que nos hacían, pues haces un crowdfunding, ¿no? Muchos dicen, ¿y qué es un crowdfunding? Pues investigalo, compadre. Un crowdfunding es júntate a tus amigos y haz un fondo de inversión para que potencializar tu negocio y después le pagas rendimiento. Así crecieron muchísimos negocios. Hoy hay un modelo de negocio de mi amigo Ferenc Fejer, donde él al cliente de los negocios les dice, hey, ¿quieres invertir en este negocio? ¿Me das tanto? ¿Inviertes en el negocio abierto para yo seguir abriendo más negocios? ¡Wow! Idea genial, increíble, una manera de crecer con el dinero de otros, como dice Robert Kiyosaki. ¿Sí? Tú debes, para crecer, es usa other people money, other people resources, other people time. Otro tiempo, usa el tiempo de los demás, usa el dinero de los demás y los recursos de los demás. Pero para eso tienes que ser brutalmente honesto. Si no eres brutalmente honesto, todo lo anterior se acabó. Si a la primera de cambio le echas la culpa a todo mundo o te victimizas, no es para mí, pues no es para ti, cambia de show, cam, ya aprendiste el caminito. No es ese, pero habrá otro. Sin duda habrá otro, hay otro. El nivel de abundancia que hay en el universo es enorme. Y último punto, mi querido Francisco, que me encanta es número. ¿Qué es esto? Evalúa, 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 evalúa. Siempre evalúa. Si tú eres un emprendedor, tienes que llevar tus métricas. Lo que no es medible, no es mejorable. Entonces, evalúa, 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 evalúa. Eso te va a hacer, para evaluar, tienes que tener dos características hermosas. Orden y disciplina. Así de simple. Evalúa, evalúa, evalúa. Evalúas tu proceso. Oye, no logré resultados. Pues sí, huevón. Todos los días te paras 5 minutos. Los 5 minutos que se vuelven media hora. Esa media hora la pudiste haber hecho ejercicio, te da claridad mental, le genera a todo tu cuerpo una química sanguínea para estar activo y decir, ¿dónde está la oportunidad de negocio? No, 5 minutos más, no, me voy a montar la serie, no, metal, ¿no? Me decía uno de mis socios hace 3 semanas, es que, ¿cómo ves todo? ¿Ves series? ¿Estás enterado de las noticias? ¿Estás en TikTok? Porque ahora hay que estar en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Estás te vas a las comidas, cenas de negocios, estás de frente a tus dedos. ¿Cómo le haces? Trato de aprovechar mi tiempo. Si voy a ver una serie, pues la veo cuando voy en el tráfico. Oye, pero pues me choco, no tengo un chofer, gracias a Dios. Entonces, oye, pero me cuesta. Pues sí, claro, a ver, quería aprovechar el tiempo del tráfico. Pues tengo que aprovecharlo con los recursos, ¿no? Genérate los recursos, evalúa, evalúa. Parte de encontrar la solución el 2020, después de esa depresión, fue evaluar, fue ser muy honesto, decir, ¿en qué la regué? Pues la regué en que nunca pensé que iba a llegar un virus chino que iba a estar con esta magnitud. Como muchos seres humanos, ¿eh? Porque, ojo, ¿eh? 11 años antes, el universo, empezando por México,
ya nos había dado una lección y ya nos había dicho el H1N1 y a mi hijo le dio H1N1. Y entonces dijimos, salió muy rápido el Tamiflu y dijimos, ah, pues Tamiflu, ¿no? Ahorita también dijimos, ah, va a salir el Tamiflu, madres. Año, 3 meses y no hay medicamento todavía. Hay muchas posibilidades ya. La ciencia está avanzando muy rápido. Y ahí hay muchísimas oportunidades de salir adelante. Si tú quieres emprender, hazlo. Ahora, ojo, si ya quieres crecer tu negocio, es muy diferente emprender a crecer tu negocio. Si ya quieres crecer tu negocio y no eres formal, no vas a lograrlo. Formalízalo. Te va a doler, claro. Pero entonces empieza a ser una razón social. Haz tu corrida financiera. Muchos me dicen, es que yo no sé de números. Pues aprende. O sea, un empresario que no sabe números no es empresario. O págale a alguien que te los haga, ¿no? Ahora, si le pagas a alguien, corres el riesgo de que ese alguien pueda hacer con los números lo que él quiera. Entonces, o le pagas y lo sabes supervisar. Oye, tómate un diplomado de administración de negocios. Hay millones. Y hoy hay en línea gratis miles. La Universidad de España, de Salamanca, tiene unos cursos increíbles. O sea, hoy hay muchísima información. Está para quien quiera. Le decía yo a mi contadora, a mi administradora el día viernes. ¿Saben piramidar un número? No, ¿qué es piramidar? Investíguenlo. Ya les di el concepto, ahora investíguenlo. Entonces, es eso, es darle esa vuelta, Francisco. Yo cuando escucho a alguien quejarse, entonces le digo, bien, yo también me quejo. O sea, claro, a ver, ayer en la noche, después de una semana muy intensa, me quejo. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto te dura la queja? Esa es la diferencia. Oye, te duró una hora, le diste vuelta a la hoja y dijiste, va para adelante, te tengo que ir para adelante. O te duró 3 años. No, es que la pandemia me destruyó. Bueno, ¿qué decides? ¿Dónde decides? Hoy te voy a decir, me dieron en febrero el nombramiento de turismo con la pequeña misiva de reactivar el turismo en la Ciudad de México. Ay, nada más la ciudad que tiene más contagios en todo el país. La zona cero, sin duda, de México, del COVID. Ahora reactívala. Y trabajando, logro hacer una donación, logro hacer un convenio con una donación, donde vamos a impactar a más de 5,500 empresas con 0 pesos. No van a poner un centavo. Hoy estoy en todos los medios, saliendo cada semana de 3 a 4 veces. La siguiente semana me voy al World Travel and Tourist Council, que es el Davos del turismo, a eso. Y seguramente me van a salir oportunidades de negocio. Y adivina qué voy a hacer. Las voy a agarrar y voy a emprender. Dicen, claro, Armando, tú ya tienes dinero. A ver, sí, espérame, pero yo no lo tuve. Yo me tuve que subir a un camión de basura. Y con esto quiero cerrar. Esta plática siempre la cierro con eso. Yo me tuve que subir a un camión de basura en esa crisis para generar algo de dinero para que a mis hijos, mi joya de la corona, los seres que más amo en mi vida, para que esos dos seres humanos no les faltara absolutamente nada. Y cuando aprendí, estando arriba, me di cuenta que había negocios. Y me di cuenta que el amo del negocio era el chofer antes de que llegara a los centros de reciclaje. Y me di cuenta que, claro, normalmente el de la basura huele mal, es mal encarado, te da miedo, ¿no? Lo ves así como, ay, no mames, ¿no? Y entonces le dije al del camión, oye, ¿qué te parece si yo me compartes de las propinas de las que tengas por arriba? Déjame una semana para sacarte tu promedio medible, acuérdate, medible, oportunidad. Me di cuenta que la gente así como que, pues, a ver los de la basura y velo, ¿no? En la del Valle los ven y así como que, uy, güey, ahí vienen, ¿no? Me di cuenta que había una oportunidad increíble porque si yo llegaba bien, bien vestido, oliendo bien, sacando tu ropa, ¡pum!, las condiciones cambiaban totalmente. Y entonces dije, ah, si te aumento las propinas, tú traes un promedio de tantos pesos por cada tantas calles, generas tanto. Primero cuando se lo generó, me dijo, ya no quiero saber. Le dije, a ver, tranquilo, no vengo a robarte, vengo a multiplicarte. De lo que saque arriba, la mitad me la das. Me dijo, va. A la tercera semana me dijo, ya no, te doy un tercio. Llegué a multiplicar por 10 las propinas, porque siempre había un chavito que llegaba antes, bueno, no tan chavito, pero a mí me gusta decirme chavito, ¿no? Iba yo una calle antes sacando los botes de basura, ¿sí? Con una gente totalmente limpia, con guantes, inocuo, con muy buen trato, buenas tardes, buenos días, pues siempre fue en la mañana, buenos días, sacaba yo todas las calles y el camión los metía y atrás de mí le enseñé a otro para meter los botes, porque normalmente dejan los botes tirados, se rompen, no, a ver, a mí se me rompieron muchos y me daba mucho coraje, ¿no?
Entonces, yo sabía el problema. Bueno, eso me hizo levantar capital de una manera increíble hasta que mi socio, en ese momento, que lo quiero muchísimo, mi querido Axel Calderón, me dijo, hey, ¿tú qué haces ahí, cabrón? O sea, tú eres un coach, has entrenado, estuviste en Canirac, fuiste presidente de Canirac. Pues, sí, compadre, pero pues vamos para afuera. Y de ahí salió el primer emprendimiento. Entonces, no tengan miedo, emprendan. Hay que tener sangre. Hay gente que tiene sangre para ser empleado y también está cool, ¿eh? Pero hay gente que tiene la sangre para emprender. Y los que quieran emprender, emprendan así. Con sus habilidades, con esta honestidad, donde puedan ver el problema y donde tengan todas las cualidades para poder resolver, mi querido Francisco. Y agradezco a tu público, sin duda, a Maru, por la invitación, por poder estar aquí y ahora, a Dios que nos permite estar aquí. Bueno, de antemano, te ofrezco una disculpa porque Maru y Aide el día de hoy están entregando reconocimientos a amas de casa en Emotion Casino y por eso se les complicó mucho poder estar con nosotros en esta entrevista, pero sin duda lo están viendo porque Maru ya se manifestó ahí en los comentarios y está compartiendo. Entonces, aunque, bueno, físicamente, como por decir algo, no están, pues están aquí atrás de todos nosotros, de esta producción. Entonces, primero que nada, te agradezco, Armando. Yo sé que eres una persona con una agenda saturada, un poco apretada, como ya no lo compartiste, y que te des el tiempo de compartir lo más valioso que alguien tiene, que es su tiempo. Primero que nada, lo honro y lo agradezco. Y nuevamente expreso mi admiración hacia tu ejemplo, primero que nada, hacia tus comentarios. No eres el clásico coach que vende humo. Tienes los resultados, tienes tu propia empresa. Eres, aparte de conferencista, eres escritor. Y también un apasionado, como tú mismo te defines en tus redes sociales. Y vaya, ¿qué más decir, Armando? No sé si por ahí tengamos gente que tenga preguntas. Me parece que nada más la chica de la bolsa, pero lo demás, por ejemplo, Aide López dice, eres un super coach. Gracias a ti encontré mis talentos. Gracias, Aide. Saludos desde Cuautitlán, Izcalli. Y bueno, nada más sería cuestión de a lo mejor ser un poquito más específicos con lo de las bolsas, si tú así lo crees conveniente, Armando. A ver, si me pones nada más la pregunta otra vez, porque me acuerdo que decía, tengo un negocio de bolsas y no tengo presupuesto, ¿qué me recomendarías? Mira, yo te recomendaría primero que pruebes si tus bolsas realmente resuelven un problema, ¿no? A mí me encantó lo que hicieron una marca muy famosa en el mundo, y sus bolsas pues tenían un gran contexto en el fashion. Es más, te voy a poner más fácil. Lo que hizo Nike. Hay que ver a los grandes. Nike sacó unos tenis rosas. Y el mercado, la segmentación de mercado de unos tenis rosas serían pues para mujer. Y se los pusieron a Nadal. Y le mandaron todo el outfit rosa a Nadal. ¿Qué pasó? Se abrieron su mercado y resolvieron una necesidad. Y entonces entraron en comunidades LGTB, en comunidades de tenis, y obviamente hombres y mujeres, entonces los tenis son unisex. Entonces, aquí yo lo que te diría en el tema de las bolsas es, ve si está resolviendo realmente un problema, paso número uno. Paso número dos, no necesitas dinero, ¿ok? A menos de que ya estás en el proceso de expansión. En el momento de expansión de los negocios, claro que necesitas dinero, por supuesto, y hay muchas fuentes. Yo no recomiendo el tema de ¿cómo se llama? De créditos, a menos de que ya tengas una fuente de repago muy bien, muy probada. Ejemplo, yo tengo un negocio, un restaurante, una marca de 75 años, soy franquiciatario de Biscuits Obregón y obviamente la capacidad de repago es muy alta. Entonces, puedes adquirir un préstamo para poder aguantar, expandir, modificar lo que quieras. Pero si estoy empezando una fondita que no conocen y me jalo un crédito, que es lo que mucha gente hace, o le pido a los vecinos, sin una estructura, lo que sucede es que solito te estás poniendo el pie o solita te estás poniendo el pie. Entonces, paso número uno, entienden en dónde estás y hay muchas maneras. Te decía el crowdfunding para hacerlo, suma un socio, nada más aprende a ver quién va a ser el socio. Y a veces los socios capitalistas son muy incómodos porque mucha gente dice, es que no hace nada. ¿Cómo no? Pues puso en riesgo su capital, ¿no? Y ya que va creciendo el negocio, dicen, ay, no, es que pues, ya no hace nada. Yo trabajo y le pago más a él o gana más a él. Por eso, porque gracias a él lo lograste, ¿no?
Otro, el socio temporal, que son estos socios que donde te dan dinero, les generas rendimiento y pum, llega un momento donde sales, ¿no? Entonces, haces un contrato a 5 o 10 años para la salida de esos socios. Hay muchos fondos de inversión que lo hacen. Y depende, o sea, ahí hay muchísimas maneras. No necesitas recursos a menos que estés en la etapa de expansión, ¿ok? Si es de inicio, no te agobies, hazlo. Hazlo, ve la manera cómo hacerlo. Y eso es lo más apasionante, porque cuando tengas ya un éxito, cualquier caída, eso es lo que te va a levantar. Si no pasas esa etapa, mucha gente se quiere brincar esa etapa. Si te la brincas, te mueres, mi estimado Francisco. Perfecto. No sé si me permites también a lo mejor un consejo a esta persona. Vende productos de otras personas, ofrécelos en redes sociales, ve cuál es el que se vende y a partir de que ya tengas una lista de pedidos, por ejemplo, puedes decir, llegan en mayo, llegan en junio este tipo de bolsas, ya que veas que hay demanda de ese producto, entonces sí ya las empiezas a comprar y ya las empiezas a revender. Armando. Sin duda. De verdad, muy, muy, muy agradecido con esta entrevista, de verdad. Te lo reitero nuevamente, voy a parecer disco rayado, pero soy un admirador tuyo porque tienes los resultados, no eres ese coach de fuego, como mencionaste tú, eres un coach de agua, entonces yo creo que eso vale mucho, ¿no? Dejo tu, gracias. Dejo tu banner al final de esta presentación y regresamos en un momento, no sé si quieras darnos un mensaje de despedida, Armando. Nada, atrévanse. La verdad es que tengan el valor de atreverse siempre y cuando se conozcan. Si no se conocen, por favor no cometan la cosa de atreverse porque se van a meter un golpe y va a generar mucha frustración. Atrévanse siempre y cuando se conozcan. Si no se conozcan, busquen los medios para conocerse. Hay muchísimos. Yo tengo más de 500 colegas en la Cámara Internacional de Conferencistas. Son más de 3,000 a nivel mundial. Que son excelentes profesionales. Acércate a ellos para que te puedas encontrar cuáles son tus habilidades y de ahí puedas potencializar. Gracias, Dios te bendiga, Francisco, y saludos a tus dos co-conductoras, por favor. Claro, de tu parte. Bueno, no se vayan, regresamos en un momento con uno de nuestros patrocinadores, Saúl Martínez, que tiene un mensaje para ustedes súper importante. No se vayan, regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos con un mensaje de nuestros patrocinadores. Ok, pues ya regresamos rapidísimo. Hola, ¿qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Muy buena noche, ¿cómo te encuentras? Saúl, ya, acabo de abrir tu micrófono, es que no te escuchabas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Te saludo desde Puebla, capital del mole. Perfecto, ¿cómo? Saúl. Perfecto. Desde Puebla, ¿qué tal? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal la comida? Cuéntanos. No, la comida es insuperable, muy rica. Seguramente muchos ya conocen el mole poblano, las semitas. Estamos muy contentos de estar por acá. Y bueno, pues si me permites, voy a compartir mi pantalla. Claro, claro. Adelante, adelante. A ver, vamos a ver. Un segundito. Video file. Ok. Ah, caray. No, pero, a ver, perdón, Francisco, es con... Tengo que seleccionar el archivo que voy a abrir o desde la aplicación ya abierta. Desde la aplicación. A ver. Share screen. Ok. Unos segundos, mientras vamos a saludar a la gente que sigue con nosotros. Adriana Torres, Janet González, Cristian Flores. Listo, ya está tu presentación. Ya, listo. Ya estamos aquí. Ok. Adelante, Saúl, adelante, los micrófonos son tuyos. Bien, bueno, muchísimas gracias que hoy están aquí conectados. Y bueno, pues hoy voy a compartir este interesante tema. ¿Por qué emprender en un nuevo negocio o diversificar tus ingresos? Les platico un poquito de mí, una breve historia. Yo tengo 54 años, vivo, como les decía, en el estado de Puebla. Soy ingeniero civil de profesión. Desde hace más de 30 años yo estoy ya ejerciendo esta carrera, una carrera muy hermosa de la cual he aprendido muchísimo. Actualmente también tengo un empleo en el gobierno federal en el área de la construcción de proyectos de generación de energía eléctrica.
Y bueno, pues me he desarrollado en el ámbito de la construcción, como les decía. Fui educado, digamos que por el método tradicional, en el cual mis papás, con todo el amor del mundo, me inculcaron en tener una carrera, en graduarme, en ingresar a una empresa y posteriormente jubilarme. Y bueno, pues así fue una buena parte. Yo inicié el negocio de la construcción por mi cuenta con unos socios y después entré al gobierno federal después de 12 años de picar piedras. Y bueno, ya en el gobierno federal llevo más de 12 años emprendiendo. Sin embargo, comprendí que un empleo no era necesariamente el único ingreso. Había que buscar otras fuentes, otras alternativas para poder generar ingresos adicionales. Así es como yo conozco las redes de mercadeo y voy a hablar un poquito de ellas, pero también quiero poner en contexto qué es lo que está pasando hoy en día. Las nuevas condiciones, sin duda que nos han cambiado muchísimo, lo decía Armando hace unos momentos en su conferencia, muy interesante, por cierto, porque, bueno, pues todos hemos padecido esta condición actual desde el 2020, que estamos en cuarentena, estamos restringidos, los horarios, los espacios, muchos empleos han sido recortados y, bueno, pues finalmente más de 34 millones en América Latina se han perdido a través de esta pandemia. Y, bueno, estos datos nos los da Forbes Latinoamérica. Aquí está el vínculo por si quieren consultarlo. Sin duda que estar en esta condición nos ha hecho a nosotros movernos, nos ha hecho buscar alternativas de cómo poder generar un ingreso adicional. Y así es como, bueno, estamos ya prácticamente avanzando en este tema. Y, bueno, pues no nada más las condiciones le pegaron a muchas familias, a muchas empresas. En todo el mundo se está viviendo esto. El confinamiento, la pandemia, pues está provocando muchos cierres todavía de muchas empresas que han sobrevivido. Y bueno, pues lo que hay que ver es cómo podemos salir de esto. Y precisamente las redes de mercadeo, o conocida como el network marketing, es una alternativa viable en estos momentos, porque cuando estamos en una condición que, o si por alguna razón decidimos iniciar un negocio tradicional contra este negocio del siglo XXI conocido como redes de mercadeo, pues hay unas diferencias, porque para empezar en un negocio tradicional hay que hacer una inversión. Una inversión que tienes que estar también teniendo gastos fijos para poder mantener tu negocio del giro que tú quieras. Podemos mencionar varios ejemplos, pero estamos hablando de un negocio tradicional que tú empleas, que tú quieres generar un ingreso alterno, si es que tú actualmente tienes un empleo, si te quedaste sin él y quieres generar un ingreso, y tú estás pensando hoy en día generar un ingreso a través de un negocio tradicional, bueno, necesitas considerar primero lo que es la inversión que te va a generar abrir tu negocio. Los costos fijos, sin duda que también son importantes para considerar, es decir, la renta del propio local, los insumos que vas a tener que estar acercando hacia tu negocio para poder dar el servicio, dependiendo del giro que tú hayas elegido. Por lo general, empleados tienes que estar también pagando. Y hay algo muy interesante, tu radio de acción es limitado, porque puede ser en tu colonia, puede ser si tú haces algo de publicidad, puede ser a través de internet y seguramente será local en tu colonia, si acaso un poquito más allá de la colonia, y los familiares o algunas personas, si ya empiezas a tener éxito, podrán acudir a tu negocio. Y el tema es que requieres, o más bien finalmente tienes menos tiempo para ti, porque estás dedicado de tiempo completo en tu negocio. Si tú no trabajas tu negocio, no tienes ingresos. Ahora, ¿qué pasa con un negocio del siglo XXI? Las inversiones en realidad son muy bajas. El consumo, los productos son realmente bajos. Lo que nos cuesta mantener, por así decirlo, activo nuestro negocio es simbólico. No tenemos empleados, tenemos socios. El radio de acción se vuelve ya el mundo entero, porque estamos trabajando en esta temporada y todo el tiempo a través de los medios digitales, a través de internet, redes sociales. Y bueno, pues ahora sí que el mundo es el límite, y
a medida que tú estás desarrollando tu negocio, cada vez tienes más tiempo para ti, para tu familia, para dedicarlo a las cosas que te gustan. Así pues, si tú comparas también un empleo tradicional contra un negocio del siglo XXI, digamos que el esfuerzo y las ganancias, si tú los comparas con un empleo, viendo la gráfica del lado izquierdo, podemos ver que tu ganancia va en función de tu esfuerzo. A medida que tú te vas esforzando cada vez más en un empleo y también en tu negocio, pues tus ganancias podrán ir incrementando. Si estamos hablando de un empleo, tu responsabilidad cada vez es mayor, pero el incremento en tu ganancia no se refleja en función de la responsabilidad que tú estás teniendo de acuerdo al esfuerzo que tú estás dando en él. Ahora, en este tipo de negocios, al principio sí hay que hacer un esfuerzo bastante interesante y tu ganancia va empezando a ser mayor. Sin embargo, el esfuerzo cada vez es menor porque nos estamos apalancando de los socios y las personas que se están uniendo a nuestro negocio. Bueno, aquí les platico que muchas veces este tipo de negocio se confunde equivocadamente con las pirámides. Estamos hablando de redes de mercadeo y hay importantes diferencias en este negocio. Las pirámides, por lo general, no tienen razón social, no existen productos, por lo general hay una entrega de dinero a cambio de nada. Pues principalmente la gente que gana son los primeros. Aquí solamente pagas por cada persona que estás ingresando y solamente hay una forma de ganar. A diferencia de las redes de mercadeo, son negocios que tributan, que están establecidos, que están registrados en todos los países donde participan. Aquí, por ejemplo, estamos registrados en COFEPRIS. Más adelante les voy a hablar de la marca y el negocio que estamos desarrollando. Existen productos, tú intercambias tu dinero por productos. Aquí tú estás ganando de acuerdo al esfuerzo que estás emitiendo y dedicándole a tu negocio. Y bueno, pues también tú ganas por los productos que que salen al mercado y tenemos diversas maneras de ganar. En Colombia está, por ejemplo, en Bima, la Superintendencia de Sociedades, son entes reguladoras que también, donde se registran este tipo de empresas. Así, bueno, pues seguramente te podrás preguntar, ¿quién recomienda este negocio? Porque muchas veces te dice tu mamá, tu tía, o tu hermano, tu amigo, no, es que no te metas en ese negocio. Pero aquí yo les presento a esta persona, Paulsen Pilcher, es un economista estadounidense muy exitoso, tiene muchísimos libros ya, bestsellers también, tiene muchísimas empresas. Él fue un vicepresidente más joven en toda la historia de Citibank, y él desarrollando este tipo de negocios antes de los 26 años ya había ganado más de $1,000,000, y bueno, pues antes de los 30, los primeros 10. Así es que bueno, tú puedes hacerle caso a tu tía, a tu papá, a tu mamá que no han emprendido en este tipo de negocios, pero hay muchas personas, además de él está Robert Kiyosaki y muchas personas que recomiendan este tipo de negocios. Así que hoy te doy la bienvenida a la oportunidad del siglo XXI. Estoy hablando de la empresa HND. Esta empresa pertenece al grupo Ginodé. El nombre HND es el nombre de la empresa en el mercado internacional y el grupo Ginodé se encuentra en Brasil. Ahí es el origen de esta empresa que estamos hoy promoviendo. Y la empresa, bueno, pues surge de una familia. Más que una empresa, es una familia. Y aquí vamos a hablar un poquito de la visión de la familia. Los fundadores que están arriba de la imagen, ellos son los creadores de esta empresa. Se quedan sin empleo hace más de 33 años, deciden emprender por el amor a sus hijos, a su familia. Bueno, pues imagínense que deciden crear la empresa más grande de cosméticos de Brasil y hoy en día lo han logrado. Los señores hoy están jubilados y sus 4 hijos son los que manejan esta empresa. Sandro Rodríguez es el presidente, es el CEO, es una persona increíblemente inteligente, visionaria. Imagínense que en 30 años se han mantenido solamente en Brasil y a la fecha 3 de cada 5 brasileños conocen esta empresa, ya sea que desarrollen el negocio o consumen sus productos. Apenas hace 3 años abrieron el mercado internacional con la marca HND, como les decía, abrieron Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y a México llegaron en el 2020. Bueno, prácticamente 2019, finales de diciembre,
Y bueno, pues ya abrimos, en este mes se abrió Chile, en un mes se va a abrir Paraguay y en el 2022 vamos a abrir Estados Unidos. Esta empresa, increíblemente visionaria, a lo largo de 33 años de historia, ha sido ya reconocido como la empresa del año. Dentro de sus productos que son de uso diario y consumo masivo, vamos a hablar brevemente de ellos. Los perfumes están reconocidos como los mejores de América Latina. El empresario del año, Sandro Rodríguez, desde el 2018, a pesar de que tenemos 3 años en el mercado internacional y 12 en el mundo del network marketing, somos ya integrantes de las 100 empresas más importantes en venta directa de todo el mundo. Esta fábrica que ustedes ven aquí en la imagen, bueno, está en Sao Paulo, Brasil. Sin embargo, yo te platico que Saúl, desde que la empresa viene a México, viene Saúl, a quedarse, viene a ganar con México, viene a crecer con nosotros. Y bueno, Saúl, pues ya tenemos. ¿Sí? Saúl, perdón que te interrumpa. Es que nos hablas de la imagen, pero no podemos verla nosotros en pantalla. No sé, si puedas darle en Enter a la diapositiva en la que estás proyectando las imágenes para que la puedas ver. ¿Estás viendo ya la imagen? No, sigue la diapositiva número 1 en pantalla. ¿La 1? ¿Pero la 1 es donde está la familia? No, es donde está el título. Ah, caray. A ver, bueno, voy a intentar otra vez. Perdón que te haya interrumpido, Saúl, pero... No, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A ver, vamos a ver. Aquí. Compartir. Listo, ya estamos bien. A ver, ahí perfecto. Estamos viendo ya la fábrica. Sí, perfecto. Bueno, ok, muchas gracias, Francisco. Voy a minimizar la que tenemos acá del lado izquierdo para irles mostrando las imágenes. Bueno, les decía, la fábrica que se encuentra en Sao Paulo, Brasil, tiene una línea de producción de más de 8 millones de productos de consumo masivo y de uso diario. Les decía también, ya tenemos una fábrica en Toluca que se inauguró también desde diciembre del 19. Vamos a abrir fábricas en Veracruz, en Guadalajara, en Monterrey. Y además, les platico que la imagen que ustedes ven del lado derecho, hay una casa ahí, una construcción. Bueno, esos son los H&D Centers. En Brasil hay más de 450 H&D Centers, que son lugares a donde tú puedes conocer los productos, puedes llevar a tus socios, a tus clientes, y pues orgullosamente les platico que ya se inauguró el primero en Chihuahua en el mes de febrero. En mayo vamos a abrir el segundo en Veracruz, y bueno, con ello se viene una oleada de apertura de H&D Centers. Y además, también les platico que esta firma que está aquí arriba, que se llama KPMG, seguramente muchos la han escuchado, es una firma que ha auditado la empresa en todos sus procesos. Y bueno, datos importantes que quiero compartir el día de hoy con ustedes: la empresa certifica que las finanzas de esa empresa son sanas, son adecuadas, y el plan de negocio que ofrece para todos los socios es un plan de negocios posible, realizable, y además es generoso. Bueno, cambio de lámina, ¿me puedes confirmar, Francisco, si la ves? Claro. ¿Sí? Sí, okay. Sí la vemos. Listo, gracias. Ahora, les platico. Todas las empresas empiezan en el inicio muy pequeñas, y a medida que pasa el tiempo van creciendo de acuerdo a la curva que les estoy mostrando. Esta empresa en Brasil ya se encuentra estable. Está en la estabilidad actualmente. Como les decía, más pues prácticamente la mayoría de la población en Brasil conoce este negocio. Tienen un negocio para más de 100 años. Ahora, ¿México dónde se encuentra con este negocio que está abriendo puerta? Aquí estamos, en México. Estamos siendo pioneros, y eso sin duda que nos está colocando en una ventaja por muchas oportunidades que tú pudieras tener. Sin duda que va a venir, y lo que se ve es un crecimiento y un mejor momento. La proyección es estar en 10 años, 30 países. Imagínate que 2030, 30 países. Bueno, sin duda que nosotros aseguramos que estamos en el negocio correcto, el lugar correcto y el tiempo indicado para que tú formes parte de esta gran empresa. Bueno, y además les platico también, súper importante para que sigan sorprendiéndose gratamente, esta empresa en tan solo 5 años
ha podido facturar $1 billón en un año calendario. Empresas ya muy reconocidas con muchos años de permanencia aquí en México y en el mundo también, se han tardado de 20 a 33 años. Sin duda que estos son datos reveladores. Apenas en el 2020 terminamos con facturación de $2 billones en el año que recién terminamos. Bueno, pues imagínate que los clientes se quedan, tenemos una alta retención en nuestros clientes porque los productos los atrapan, los enamoran, y las personas que desarrollamos este negocio estamos muy contentas porque estamos teniendo resultados. Bueno, les voy a platicar brevemente de los productos. Los productos son de uso diario, de consumo masivo, y yo estoy seguro que muchos de estos los tienes en tu casa, pero de otras marcas. La ventaja es que yo te voy a platicar que esta empresa investigó cuáles son las industrias billonarias que más generan ingresos por el tema de la venta a nivel mundial, y entonces tenemos 9 segmentos agrupados en el mismo negocio. Estamos hablando de que cosméticos ya los tenemos hoy en día en México, productos corporales, tenemos un gel que en Brasil se vende uno cada 7 segundos, aquí en México ha sido el más vendido, y ese gel, solamente te voy a hablar de él, para no extenderme demasiado. Tú puedes reducir tallas con ese gel, está clínicamente comprobado, y vas a poder drenar toxinas una vez que te lo aplicas. La perfumería, bueno, pues también es un segmento que ya lo tenemos aquí en México, estamos completamente halagados, y te platico brevemente, la empresa trabaja con Robertet. Robertet está el nombre arriba del número 5, es una casa perfumista que está en Francia. Esta casa elabora y cultiva las esencias con las que se fabrican los perfumes de marcas como Carolina Herrera, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani, Dolce Gabbana y, bueno, muchísimas más. Nosotros somos el mayor consumidor de esencias de Robertet. Así, imagínate que los perfumes te pueden durar hasta 12 horas por el contenido de la esencia que tiene, que es el 23%. Eso, sin duda, es un gran porcentaje de esencia. Higiene personal, lo vamos a tener ya, estamos muy próximos en abrir este segmento, pero yo te preguntaría, ¿conoces personas que se lavan los dientes? ¿Que usan enjuague bucal? O desodorantes, jabones faciales. Bueno, estos productos, como ves, los puedes tener en casa. Maquillaje, y esto es para las chicas. Pongan atención, chicas, porque si conocen un poquito de la cultura de Brasil, seguramente que saben que además de fiesteros, les encanta lo que es mucho el cuidado corporal. El maquillaje de Brasil, a nivel internacional, es muy buscado, muy comprado, y lo vamos a tener ya aquí en breve. Este año vamos a estrenar este segmento con productos veganos en alta definición, tonos mate, y si recordamos que es un producto latino, bueno, pues está hecho considerando las pieles de las mujeres latinas, sin duda que van a encontrar el tono para ustedes. Tenemos también productos de bienestar, ya lo tenemos hoy en día en México, y estamos felices porque estamos recuperando nuestra salud, a pesar de que estamos encerrados hoy en día en la cuarentena. Bueno, pues también tenemos buena alimentación, perdemos peso o nos mantenemos y nos nutrimos adecuadamente y evitamos episodios de ansiedad, con lo cual, bueno, pues ya no vamos tan frecuentemente al refrigerador. Performance, productos enfocados para los deportistas. Antienvejecimiento también es un segmento que está muy próximo a llegar. La línea infantil, bueno, pues imagínate que también los pequeños de casa van a estar gratamente agasajados. Y el café, que es la segunda bebida más consumida después del agua, lo vamos a tener también aquí en este negocio. Como puedes ver, 9 segmentos, y yo estoy seguro que muchos de estos productos los tienes hoy en día en tu casa. Imagínate que tú vas a comprarlos súper económicos y además los vas a poder tener ingresos cada vez que tú lo vendas. Ahora te voy a hablar del negocio. ¿Cómo puedes tú desarrollar este negocio con nosotros? Y yo te puedo confirmar que es el mejor plan de negocios. Yo he conocido varias empresas de redes de mercadeo y no es fácil en esas empresas empezar a tener resultados por la gran cantidad de personas que ya hay aquí. La ventaja que nosotros estamos teniendo es que somos pioneros y es muy rápido empezar a crecer y a crear carrera aquí. Bueno, todos empezamos aquí, compramos un kit de negocio que vale $1,000. Si a ti lo que te interesa es la venta por catálogo, de entrada te voy a platicar que tienes el 40% de descuento sobre todo el catálogo. Recibes catálogos impresos, recibes ahorita una mascarilla facial y un perfume. Este perfume está premiado desde el 2015. Un libro escrito por Sandro Rodríguez y tu oficina virtual, desde donde vas a poder accesar y vas a poder tener el control de tu negocio.
es un negocio que tú tienes acceso al centro de distribución de Toluca. Imagínate, ahorita en cuarentena, trabajas en casa, te cuidas tú, cuidas a tu familia y cuidas a tu cliente, porque estando en tu casa, puedes mandar los productos a los domicilios de tus clientes. De esa manera, hemos desarrollado ya este negocio. Yo ya llevo 15 meses actualmente desarrollando este negocio y muchas personas están encantadas porque el negocio tiene una gran aceptación. Muy bien, ahora te platico, si tú quieres desarrollar tu negocio con un equipo, bueno, pues yo te digo, te sugiero, te invito para que compres tu membresía. Tenemos ahorita por tiempo limitado esta promoción, tenemos 3 meses sin intereses para pagarlo y yo te voy a decir que tenemos en el equipo personas que se han tardado 5 días en vender sus productos. Yo me tardé alrededor de 10 días y, bueno, hasta 3 días se han tardado en vender los productos. En este negocio, tú vas a tener una utilidad una vez que vendes tus productos, en este caso, de 7,900 pesos. Y yo te pregunto, hoy en día, con 11,900 pesos, que tú hagas una inversión de un negocio tradicional, ¿qué negocio sería en el cual tú puedes recuperar esta inversión de 10,900 y además tener una utilidad de 7,900 pesos en menos de un mes? Muy poco, aquí sin duda. Aquí lo tienes, sin duda, porque te vamos a ayudar a vender tus productos, te vamos a enseñar, te vamos a capacitar para que eso suceda, y eso es lo que ha atrapado a muchísimas de las personas que están teniendo resultados. Si tú decides hacer este negocio como consultor, desarrollando un equipo, ayudando a muchas personas a crear este negocio, y porque este negocio, te platico, es un negocio de personas ayudando a personas. Si a ti te gusta eso, si a ti te gusta crear redes, bueno, pues este negocio es para ti. Si eso es tu elección, bueno, tenemos 10 formas para ganar. La primera, digamos, tenemos 3 agrupaciones. El primer bono son los bonos inmediatos, ya que vamos a tener el 100% de ganancia en todas las ventas. Y te voy a poner solamente este ejemplo. Este gel, que es el más vendido en México, el que está en medio de la pantalla, al público le cuesta 390 pesos. Si tú lo compras y tú haces este negocio como consultor, de entrada ya tienes de por vida el 50% de descuento. Entonces, imagínate que este gel, si tú vendes uno diario durante 30 días, tu ganancia es de 5,800 pesos. Y si tú quieres vender un perfume, el perfume de este premiado desde el 2015 al público le cuesta 820 pesos y tú lo vas a comprar en 410. Tú lo vendes uno durante 30 días, tu ganancia es de 12,300. Yo lo que te estoy diciendo aquí es que con las ventas estamos pagando las cuentas de casa. Es decir, puedes pagar con este bono, que es el primero de los 10, la renta, el súper, la gasolina, los materiales de la escuela de los niños y, bueno, todos esos gastos que tenemos en casa, con esto lo vamos a poder resolver. Ahora, Saúl, yo te invito para que veas, ¿sí? Saúl, por cuestiones de tiempo, tenemos todavía 5 minutos más para que seamos un poquito más concretos. Ok, bueno, pues, listo. Bueno, yo te invito para que consideres los otros 10 bonos para que tú puedas desarrollar este negocio y podamos construir tus sueños. Tenemos bonos de construcción, mientras tú estás construyendo tu equipo, tenemos 4 bonos de ellos. Tenemos también los bonos de ingresos residuales. Estos son del equipo que tú ya generaste, puedes también generar ingresos. Ya después hablaremos del detalle de cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí tenemos el proyecto. Si tú quieres iniciar, estos son los ingresos de los rangos que estamos teniendo. Actualmente yo tengo el rango de diamante de la empresa, pero no nada más esto. Aquí también puedes empezar a tener premios, este crucero, 4,000 personas se suben a este barco, yo ya me lo gané en el 2020, muchos amigos que iniciaron conmigo se están también subiendo para este barco, nos vamos a viajar en el 2022, y ahorita estamos también concursando por él, y bueno, tenemos más premios, puedes alcanzar el estilo de vida que tú quieres. Y bueno, pues también te platico que tenemos un soporte, tenemos un sistema educativo en el cual vamos a aprender de los productos, del negocio, desarrollo personal. Si te gusta desarrollarte como individuo, pues aquí también vamos a tener. Y para las chicas tenemos también un entrenamiento que se llama Perlas Ginodé, avalado por la ONU. Así que pues yo te invito para que tú tomes una decisión. No necesitas tener profesión, no necesitas tener perfil, no necesitas tampoco tener fuertes cantidades de dinero. Nosotros te vamos a enseñar. Simplemente es que tú te permitas crecer y dejarte enseñar, porque ya está todo hecho a través de nuestro sistema educativo, vas a poder aprender. Así pues, bueno, pues yo le doy la bienvenida a todos ustedes a esta oportunidad del siglo XXI llamada HND.
Saúl, pues se oye buenísimo, la verdad. Me dejas a mí con la espinita, ya te estaré contactando más adelante porque se oye bastante atractiva la propuesta. Simplemente, como lo dijo Armando, es atreverse, tener pasión por las ventas y solamente con eso creo que es suficiente, salvo tu mejor opinión. Claro, pues es cuestión de animarse porque, bueno, yo les decía al principio, yo soy ingeniero civil, estoy desarrollando mi empleo y también estoy desarrollando este negocio y sin duda que estamos teniendo resultados. Hay muchas personas que también tienen testimonios increíbles, son muy inspiradores y, bueno, pues anímense, conozcan, podemos platicar con ustedes, explicar los detalles de esta gran oportunidad. Con muchísimo gusto vamos a poder aclarar sus dudas si es que hay algunas por ahí en el grupo, en la transmisión. Claro. Y si no, bueno, pues aquí vamos a estar muy atentos. Pues, si nos pudieras compartir también tus números. Claro, estoy en el 22 21 23 18 25, es teléfono y WhatsApp. ¿Te lo puedes repetir para ponerlo aquí en el chat? 22 21 23 18 25 es mi número de teléfono. También tengo WhatsApp y Telegram ahí. Y en redes sociales estoy como Saúl Martínez. En Instagram y la fanpage es Ginodé, mi vida bella. También nos pueden seguir por ahí. Ok. Pues, Francisco, agradecido contigo, con Maru, por esta gran oportunidad, por este espacio de poder compartir con ustedes alguna alternativa, alguna oportunidad para su público. Con muchísimo gusto vamos a seguir compartiendo aquí mayor contenido. El agradecimiento es mutuo, Saúl. Me encantaría verte en los eventos en vivo que ya están abriendo y poder platicar ahí, que nos des una ponencia en vivo de lo que son estos productos y que la gente que asista vea, vaya físicamente los productos que tú ofreces, los perfumes, los maquillajes y que pueda, vaya, hacerlos, usarlos, de hecho, olerlos. Sabes que de la vista nace el amor. Entonces, ojalá puedas estar con nosotros en los eventos. Ahí contáctese con Maru Urbano. Y Saúl, igual, no me queda más que agradecerte el tiempo. Muchísimas gracias, Francisco. Por favor, dale un abrazo a Maru. Sé que está súper ocupadísima. Te mando también yo un abrazo, un beso desde acá. Y seguimos en contacto, con todo gusto. Perfecto. Dejamos los teléfonos de Armando, perdón. Y nos estamos viendo el día de mañana porque tenemos un súper tema que seguramente les va a encantar. Hasta luego, Saúl, que tengas bonita noche. Gracias, buenas noches. Mil gracias por quedarte con nosotros en este programa. Pronto regresaremos con más temas de interés. Memora Fest, la clave de tus sentidos.